A mí lo que me sorprende de todo esto es que los que reivindican la transición democrática y se abrazan a la Constitución hasta dejarla a veces a la pobre un poco en circunstancias difíciles, es decir, no comprendan ni conozcan que el espíritu constitucional, el espíritu de la transición, es el espíritu de la integración, del diálogo, de la generosidad. Es decir, que tengamos presente lo que hicieron Carrillo y Fraga, por ejemplo. Es decir, creo que estaban mucho más distantes que puede estar ahora Oriol Junqueras de Casado, por favor, porque veníamos de donde veníamos. Entonces, esto es lo que me sorprende, ¿no? ¿Por qué se han trastocado esos valores? Y curiosamente, los que más reivindican ese valor de la transición son los que parece que son más no al diálogo. Es decir, alguien que reivindique la transición española tiene que defender el diálogo. Yo soy hijo de la transición. Aprendí a convivir y a entender la democracia como un diálogo ante cualquier circunstancia y con todos. Aún recuerdo, lo cuento alguna vez, 23F, yo estuve a favor de los indultos. Recuerdo el 23F, era estudiante en la Facultad de Derecho y delegado de León, como cuando pusimos al día siguiente del intento del golpe una pancarta, viva la Constitución, viva la libertad, entraron un grupo de gente de extrema derecha, de Fuerza Nueva en aquel entonces y tal, y nos la quitaron y tal. Bueno, no hubo un incidente mayor, la pusimos otra vez, bueno, fue desagradable, pero no violento. Algunos de esas personas que entraron, luego acabaron en el PP, y yo he sido amigo de ellos, amigo, buen amigo. Es decir, ese es el espíritu de la transición, ese es el espíritu, eso es el diálogo. Entonces, claro, me produce, en fin, coraje, coraje intelectual y preocupación moral, el que no seamos... es decir, incluso que algunos que hicieron la transición se hayan olvidado de lo que representa eso. Ah, ¿eso era solo para una vez? No, eso es la esencia de la democracia. Las mejores democracias, las democracias más duraderas, más estables, son las que tienen una permanente capacidad de integrar, de renovarse, de responder a las nuevas demandas.